Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está dedicado a las tareas. ¡Y comenzamos! Sin duda alguna, pertenecer a la UNAM ha sido uno de mis mayores sueños hechos realidad, ya que en todos los procesos de aprendizaje que tuve, que fueron actividades, tareas, fui guiada de la mano con mis asesores, en donde se pueden desarrollar diferentes actividades de manera colaborativa, de manera individual, y justamente ellos buscan que en todos los procesos educativos haya un pensamiento crítico, que seamos autónomos en nuestras investigaciones, en la exposición de proyectos. En el inicio de la licenciatura, pues al ser una modalidad a distancia, uno se enfrenta con actividades un tanto diferentes a una modalidad en presencial. Por lo tanto, puedo decir que en un inicio fue un poco complicado, sin embargo, no imposible, ya que las instrucciones eran claras, eran realmente muy organizadas en cuanto a pasos a seguir en clase, y realmente eso fue lo que hizo más fácil el poder tener una mejor organización y un mejor desempeño al realizar las actividades que cada asesor, con independientemente de sus materias y especificaciones, requerían. Por lo tanto, con el paso del tiempo, realmente eran bastante digeribles y, claro, por supuesto, sin dejar de lado la exigencia que cada una tenía. La experiencia que tengo como docente de inglés actualmente en nivel primaria son actividades que busco, gracias a los procesos que he llevado en la licenciatura, que sean completamente significativas. No solamente el hecho de tener que llenar un libro o tener que hacer repeticiones de palabras en este contexto, sino más bien es orientar que las tareas estén diseñadas para que los niños y las niñas puedan llevar el aprendizaje, que en este caso es el idioma, a otro plano. Es decir, hago que sus actividades se experimenten en creación de preguntas, diseños de exposiciones, pequeñas redacción de cartas, y por supuesto algo de súper indispensable es que dentro del aula se habla todo el tiempo en inglés, para que este idioma realmente sea trascendental y no simplemente como un aprendizaje en donde se quede en la parte de memorización. Hola, soy Alejandra, soy maestra de quinto de primaria y voy a hablar sobre las tareas. ¿Qué son las tareas? ¿Para qué sirven las tareas? ¿Qué función tiene una tarea? Yo creo que la función de la tarea es lo más importante. El maestro siempre tiene que evaluar si tiene algún sentido, alguna razón dejarla. Es muy importante dejar tareas de temas que se han trabajado en el aula. No puedes dejar una tarea sin que los niños sepan de qué están hablando. También es muy importante trabajar la parte teórica por la tarde, no más de 15 o 20 minutos de una lectura, de escuchar hasta alguna canción, de ver un video, de analizar algún tema, para trabajar lo práctico en el salón de clases. La tarea se debe dejar cuando es absolutamente necesaria, que sea práctica y que los chicos puedan resolverla, para que los papás no estén involucrados en el proceso de hacer la tarea, ya que no es su labor, sino más bien como acompañarlos. La hiciste, ay, qué bien, te reviso, a lo mejor la ortografía, muy bien, limpio, perfecto. Pero no, los niños no tienen que llegar a casa y decir, mamá, es que no le entiendo la tarea, papá, ¿qué voy a hacer? Lo que es importante para platicar de las tareas, al menos de mi experiencia personal, es que yo vivo los dos puntos de vista.
Al ser estudiante de la licenciatura en pedagogía en el sistema SOAYET de la universidad, creo que me permite visualizar cuál es la importancia de realizar un buen esquema siendo profesor para poder generar una muy buena tarea, porque creo que teniendo una muy buena planeación podemos obtener muy buenos resultados al momento de buscar un objetivo o un aprendizaje significativo con nuestros alumnos o con nuestros estudiantes, porque al final de cuentas yo soy muy de la tener esta idea que una tarea tiene que cumplir un objetivo y este objetivo es reforzar lo que está aprendiendo el alumno durante la clase, porque al final de cuentas es algo importante que también se lleve esta parte a casa, que pueda aprender a estudiar por su parte, a buscar por su parte información, porque pues el día de mañana, pues cuando nosotros ya estamos trabajando, no hay un profesor que nos diga en dónde tenemos que buscar o qué tipo de información tenemos que buscar. Nosotros nos tenemos que convertir en esa parte autodidacta. Y creo que la realización de las tareas, pues es algo sumamente importante. Resulta que hoy se me ocurrió hacer como un pequeño censo con mis alumnos acerca de por qué era importante hacer las tareas, ¿no? Ellos me decían, bueno, me decían que sí les gustaba mucho hacer tareas porque podían reforzar lo que justamente veían en la clase, siempre y cuando estuvieran bien orientadas hacia lo que estaban aprendiendo, ¿no? Que no se les dejara netamente solo, sino que pudieran aprender. Otros me decían que lo que a ellos no les gustaba de las tareas es que se siguiera siempre un solo formato, ¿no? Que solamente fueran resúmenes, que solamente fueran lecturas, porque algo muy interesante que me dijeron y que quizás yo no me había percatado en ese momento es que todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje y por ese simple hecho nosotros tendríamos que diseñar tareas para que pudiéramos abarcar todos los tipos de aprendizaje. Es complicado hacer tres tipos de tareas diferentes para, por ejemplo, para los que son más kinesiológicos, para los que son más visuales o para los que son más auditivos, pero creo que el ir variando estas tareas constantemente, pues nos van ayudando a que todos los alumnos se vayan interesando por esta parte y que no vayan perdiendo, pues esta cuestión tan importante que es investigar, que es buscar su propio conocimiento para seguir actualizándose en cada una de las ramas que ellos están desempeñando. En el quehacer virtual estamos muy felices. Les presento a mi invitada sorpresa, Mercedes de Agüero. ¿Cómo estás, Merced? Bien, muy bien, gracias, Katsuko. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de recibirte porque nos vas a hablar de un tema que, bueno, levanta ámpula, las tareas. ¿Qué nos puedes decir sobre las tareas, Merced? Sí, pues sí, es un tema que lo damos muy por sentado y me encantó. Gracias por la invitación y poder compartir aquí algunas ideas. Pues bueno, las tareas son herramientas, realmente son herramientas facilitadoras que tenemos los profesores para involucrar, para comprometer a los estudiantes de cualquier nivel. ¿Y qué son estas herramientas? Pues realmente son una serie de acciones que los profesores preparamos, planeamos, para que nuestros estudiantes puedan estar más involucrados en horas de trabajo fuera de las aulas. Y entonces las utilizamos mucho para ampliar las horas de trabajo escolar, pero enfocadas particularmente en el aprendizaje. Entonces, como que alargamos la jornada escolar. Y a los estudiantes les permiten las tareas revisar, practicar, consolidar una serie de aprendizajes que se están viendo en las clases y que están dentro de los programas. Y a los profesores también este como alargamiento y estas actividades que diseñamos para ellos, para su aprendizaje, nos permiten monitorearlo. Es decir, si utilizamos las tareas y las vamos revisando, podemos ir monitoreando el aprendizaje de nuestros estudiantes y podemos también ir identificando algunas de las dificultades ya en lo personal que estén teniendo para que entonces podamos planear, diseñar, tomar rutas específicas para ir personalizando un poquito o viendo si es un asunto más de grupo, que nosotros estamos fallando, nos está quedando claro algo o hay que reforzar, hay que regresar, etcétera, ¿no? Pero pues básicamente es eso lo que hacemos. Y bueno, en términos de la investigación, porque hay mucha polémica, como dices, el Sí, tema de las tareas. levanta ámpula. Ámpula, si sí son buenas, si no son buenas, si debemos Si sirve, dejarlas, si no sirve, si ¿para deben, qué? exacto. Pues bueno, la investigación nos dice que sí sirve.
¿Y para qué sirven? Para aumentar la eficacia en la tarea. Entonces, es importante que los estudiantes se comprometan con su aprendizaje, realicen las tareas, se dediquen a hacer estas, pero lo que no está muy claro es en esa eficacia que pueden lograr los estudiantes en hacer la tarea, ¿qué características nosotros como profesores debemos de ponerle a las tareas? Es decir, ¿con qué frecuencia las debemos dejar? ¿Qué cantidad de tarea? Y, bueno, lo que sí es, ¿cuál va a ser el objetivo que le vamos a imprimir a esa tarea? Y otra cosa que es así de ámpula, como dices tú, que yo digo así como muy controversial, es ahora, y sobre todo con la pandemia, y ya ves tantas cosas que se han dicho, es si las tareas tradicionales que hacíamos antes son mejores, son peores que las tareas en línea. Y el formato es importante. Ahí lo que sí sabemos es que las tareas, y por eso no hay que dejarlas como profesores, y los estudiantes es una invitación también a que sí le dediquen, muestran que el 50% de los estudiantes que realizan sus tareas sí, tienen una correlación muy alta con su desempeño final, sea que se refleje en la sensación y satisfacción que ellos tengan de su aprendizaje o en sus exámenes y sus calificaciones, es decir, en el desempeño. Unos estudios muy, muy recientes del año pasado dicen que entonces hay un 50% de impacto positivo en el desempeño y que 25%, cuando se hacen los estudios comparativos entre en línea y tradicional, 25% de los resultados que se encontraron sí muestran, de los que fueron en línea, muestran mayor eficacia y mejor desempeño, mejores calificaciones en línea que tradicional. Un poco para quitar los mitos de siempre tradicional es mejor, así como todo tiempo pasado fue mejor. Pues no, no, parece ser que no. Y solo el 15% de los estudios mostró evidencia de que sí es mejor la tradicional. La actividad de las tareas con mis hijas es una actividad que yo disfruto mucho porque es la manera en que me doy cuenta cómo es el conocimiento que trae del colegio y el conocimiento que debe de adquirir a su nivel. Es por ello que yo le intento dar el tiempo suficiente para que le explique ya sea el contexto, el origen, o si no, a veces me regreso a temas atrás o conceptos que ella necesite aplicar para su tarea. Por ello, a veces nos cuesta o nos frustra precisamente que en su tarea no tenga los datos correctos, algún signo, algún número en el caso de matemáticas o alguna indicación que se deba de realizar en las tareas. Yo le comento y le sugiero a mi hija que preste mucha atención en esa etapa donde dan las indicaciones y donde tiene que pasar a su cuaderno las tareas para que tengamos los indicadores y tengamos pues todas las herramientas necesarias y en casa la podamos realizar. También yo me siento muy satisfecho cuando mi hija realiza bien las tareas y aplica todo lo que aprendimos en la tarea, lo aplica en su vida cotidiana y de esa manera pues me siento satisfecho porque sé que en realidad mi hija pues pudo tener esa adquisición de ese conocimiento. Y no puedo trabajar en mi ensayo y dejar un desastre en la cocina. Y los platos deben estar limpios. No puedo tener basura sucia. No me tardé mucho, así que deben ser las 10 en punto. Ay, no más distracciones. Debo volver a trabajar. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Recuerden enviar sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Katsuko Nakamura.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver ahora la sección del influencer educativo. ¿Qué tal? Buenas noches, gente bonita, gente preciosa. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos aquí reunidos el día de hoy para un video corto hablando sobre las tareas. ¿Qué opinamos sobre las tareas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Las recomiendo? ¿No las recomiendo? Yo personalmente no soy muy fan de las tareas, no soy muy fan de las actividades que entran en esta categoría. La verdad, las considero hasta cierto punto innecesarias, pero depende de muchas cosas, depende de muchas condiciones y depende mucho de la materia. Depende de la materia, hay tareas que yo considero innecesarias porque personalmente me parecen inútiles, pero por ejemplo en matemáticas hay tareas que sí o sí necesitan realizarse porque son repeticiones. Repetir implica practicar y practicar implica mejorar. Ya hay nuevas formas y herramientas que nos ayudan a encontrar tareas que son plagio, y hay nuevas herramientas que nos ayudan en sí a hacer nuestra tarea completa. Y también para aquellos profesores, asegúrense por favor de revisar la tarea. Para que les manden un PDF en blanco, le pongan 100 sin haberlo revisado, pues sí, es un poco injusto. Uno pudo haber hecho la tarea, el otro no, le mando lo mismo y tiene la misma calificación. No me parece justo. Sobre todo para aquellos estudiantes que necesitan, tienen que trabajar para apoyar a su casa, para apoyar otras cuestiones, condiciones familiares, simplemente no les da el tiempo para llegar a hacer tarea a su casa. Necesitan dormir, necesitan descanso para repetir esta rutina. Habrá que tomar en cuenta muchas materias y muchos planes de estudio para darnos cuenta cuáles son las tareas realmente importantes. Espero tengan buen día, espero tengan bonito mes. Nos veremos muy pronto. Eso. ¿Cuál es el objetivo de las tareas? ¿Memorizar? Es bueno. Ejercitar la memoria es muy importante. Por tal razón te voy a dar 3 tips de estrategias didácticas de las cuales muestra la importancia que tiene el hacer tareas. Uno de ellos es el aprendizaje basado en proyectos. Cuando se establece un proyecto en el aula, fomenta la unidad de los alumnos, el aprendizaje, el trabajo en equipo, la investigación, la ordenación de ideas, la investigación y cómo éstas se van a proyectar, pues al final tiene que presentar un proyecto bien organizado. El aprendizaje colaborativo ayuda a que los alumnos estén de manera constante unidos a investigar, a generar ideas, a ser empáticos, a saber escuchar, a organizarse. También está la enseñanza por descubrimiento. Esta se trabaja de manera individual. Ayuda a que el alumno tenga una buena autoestima, a que aprenda a investigar, a explorar, a tener pensamiento crítico, lo cual le va a ayudar mucho y de manera continua en su aprendizaje, al igual que él aprende a la solución creativa de problemas. Espero poder ayudarte en alguna ocasión con esta explicación. Que tengas buen día. Hasta luego. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos, Merce. Solamente el 15% de los estudios demuestran que la tarea tradicional tiene resultados. Exactamente. Y solo 10% de los estudios no son conclusivos. Entonces, ahí muestra. Entonces, es muy bajo. Pero sí tenemos demostrado que las tareas aumentan el desempeño. Y también que hay una correlación positiva con la eficiencia terminal. Es decir, con que los estudiantes acaben su bachillerato o acaben la universidad. Lo que también hay un dato muy interesante que quiero compartirles es que en los hombres las tareas muestran un mayor resultado en la eficiencia terminal que en las mujeres. ¿Por qué? Para terminar la universidad. ¿Por qué? Porque se sabe también que los hombres, estudiantes hombres en bachillerato y en universidad, hacen menos tareas. Y las mujeres somos más dedicadas, somos más esforzadas desde la primaria. Entonces, las mujeres sí hacemos tarea siempre. Y esto tiene que ver con una conciencia de género. Pero sobre todo en prepa, porque sabemos las mujeres desde muy chiquitas que tenemos que esforzarnos. Entonces, siempre hacemos la tarea. Entonces, la tarea no correlaciona en nosotros con el alto desempeño, sino con la cantidad de tarea adecuada que podemos desempeñar. Entonces, esto es interesante. Y bueno, ahorita les cuento al respecto que sí hay, la investigación nos enseña beneficios, pero también efectos negativos. Beneficios. Mejora nuestra creencia de autoeficacia. Es decir, nos da mucha seguridad y además fomenta que nosotros
desarrollemos nuestras competencias que les llamamos de metacognición o autorregulatorias. Cuando hacemos tarea, aprendemos poco a poco a planear mejor, a monitorear mejor y a evaluar mejor nuestro aprendizaje. También aumenta nuestro compromiso escolar. Es decir, quienes hacen la tarea como estudiantes, ¿sí?, muestran más atención durante la clase y además tienen mayor participación en clase. Son más animosos a hacer preguntas, dudas, comentarios, opiniones. Y otro aspecto muy benéfico es hay mayor conciencia en sus capacidades metacognitivas. Es decir, son más cuidadosos al hacer sus actividades en general, pero sus tareas también. Son más trabajadores, sí, o trabajadoras. Y hay mayor control sobre lo que hacen, el famoso locus de control. Eso es importante y de lo que piensan. Ahora, hay también algunos efectos negativos en estudiantes. A ver, ¿cuáles? Nosotros, profes, pues no les sabemos muy bien y nos capacitamos muy bien. Pues damos cantidad inadecuada de tarea. O damos demasiada, o damos tareas muy bobonas, como decimos, ¿no? Que no. La dificultad de la tarea también es importante, tener conciencia. Y la ambigüedad de los objetivos. Tareas ambiguas no sirven de nada y crean un efecto negativo en los estudiantes. ¿Qué crean? ¿Cuál es el efecto negativo? Conductas procrastinadoras, emociones negativas, cansancio físico, saturación cognitiva, esta sensación de mucha presión y mucha autoexigencia. Y estas conductas, digamos, ¿a qué los lleva? A cometer copia, fraude, a pagar por tareas, todas estas cosas. Ahora, ya sabes, el copy-paste y el corte y confección, todas esas cosas. Sí. Pero bueno, la conclusión sí es que las tareas sí son herramientas valiosas que fomentan el éxito y el desempeño académico y que completar una tarea sí correlaciona con mejores calificaciones, con mayor desempeño, con más dedicación en tiempo y forma, ¿sí? Y bueno, hay un elemento fundamental para nosotros profesores y para que los estudiantes lo pidan a sus profesores, es la retroalimentación. Claro, si no retroalimentamos a los chicos en ¿para tiempo, qué? ¿Para qué pedimos las tareas? Sí. Entonces, ahí es donde lo que es en línea y tradicional, y aulas también nos dice cositas. Por ejemplo, ¿qué nos ayuda a estos gestores de aprendizaje o LMS? Sí. Que en línea tenemos nosotros la oportunidad de checar y de retroalimentar en tiempo las tareas de los estudiantes de tal manera que ellos puedan revisar sus errores, pero checarlos, no ponerles una calificación, hacerles comentarios y decirles, explicarles ahí qué fue su error y dónde nosotros identificamos qué fue su error. Entonces, los estudiantes y ellas también tienen la oportunidad de hacer correcciones, mejorar, y entonces a nosotros nos da la posibilidad de ahorrarnos tiempo en recolectar tareas, juntarlas, andarlas cargando por toda la universidad o la prepa. Ajá. Y nos viene una sobrecarga de trabajo porque tenemos que estar retroalimentando y pues los chicos dan. Pero bueno, si nosotros somos claros en los objetivos de aprendizaje y en los objetivos de desempeño que estamos buscando con las tareas, entonces hacemos este trabajo de que los estudiantes tengan mayor actitud de acercamiento y menor actitud de evitación de la tarea. Y entonces dirigimos nuestra docencia, o es una estrategia de docencia importante en nuestra práctica, de que hacemos un modelo centrado en la persona, donde el interés por el aprendizaje es lo que predomina, y así podemos combinar tareas individuales, tareas de grupo, y llevar a los chicos a que aprendan a establecer objetivos, ya sean únicos de aprendizaje o múltiples, que también tengan que ver con objetivos de desempeño, y que también podamos combinar algunas metas sociales. Es importante que a la hora de que diseñemos las tareas, consideremos que el desempeño y el aprendizaje son importantes, pero también las metas sociales, sobre todo en bachillerato y universidad. Es decir, ¿qué les interesa a los jóvenes? Movilidad social. Ingresar al mercado de trabajo y el empleo. Entonces, si logramos esto, y otra, la parte personal, ser reconocidos. Entonces, tenemos las relaciones
con la tarea, los elementos y las características relacionadas con el autoconcepto y la valía del estudiante para que evite la vergüenza del fracaso y también cuidar que lo haga para aprender y mejorar el desempeño y que no solo lo haga para evitar premios y castigos, para ganar premios exteriores y evitar castigos. Porque esos chicos que lo hacen por estas motivaciones extrínsecas son los chicos que pues, les va peor en las tareas y les va peor en el aprendizaje. Sí, sí. ¿Cómo Merced? La ves? ¿Cómo la Excelente. Ves? Muchísimas gracias por tus aportaciones en el quehacer virtual. Pudimos resumir en minutos estudios que, bueno, le damos la vuelta a las tareas muchísimo. Y este programa debería ser dedicado con mucho cariño para todos los profesores y para todos los estudiantes. Muchas gracias, Merce, por haber estado en el quehacer virtual. Gracias por la invitación, un gusto. Hola, ahora voy a dar 3 tips para las tareas. 1, recuerden que es muy importante dejar tareas de 15 a 20 minutos en los grados superiores, quinto y sexto, y de 5 a 10 minutos en los grados inferiores, primero, segundo y tercero de primaria. 2, importante que los temas de tarea sean temas que se hayan trabajado y visto en clase para que el alumno sepa qué hacer y no le pregunte a mamá. Y 3, este tip es muy importante para los papás. Siempre es bueno tener un lugar destinado para que los chicos elaboren la tarea. Limpio, con música, con algún dibujito, su escritorio o su mesa si no tienen un escritorio, pero que sea el lugar para realizar las tareas. Gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión vamos a escuchar una frase anónima. No te rindas. No sabes si el próximo intento será el que funcionará. Preciosa frase que nos recuerda que hay que seguir trabajando por nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras tareas. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima!